A Argentona, l'Institut ITA també hi té un centre específic per adolescents amb trastorns de conducta. Allà hem conegut l'Alexis. Empecé a los 13 porque ya comenzaron las peleas en casa, el divorcio de mis padres, la separación y todo, y me sentía como algo dentro del pecho que necesitaba petar como fuese, y pues yo ya iba por los chavales y pues que a mí me daba rabia. Yo decía, ¿por qué yo no puedo ser tan feliz como él y estar tan bien con mi familia y sacar tan buenas notas en el cole? Pues le voy a amargar la vida para que sea igual que yo. Y si tengo que amargársela a todo el mundo, pues se la amargaré. No quiero que nadie esté por encima mío. Yo solía hacerlo con mis amigos porque me sentía como más protegido, ¿sabes? Más dentro del grupo. No me sentía aislado. Por si pasaba algo, pues tenía a mis amigos al lado de refuerzo. Pues si también se iba a meter conmigo, se rebelaba, pues si eran tres, pues tenía a mis amigos detrás, ¿sabes? Y por eso tampoco nunca lo hacía solo. Era como un espectáculo, nos sentíamos como poderosos, ¿sabes? La clase nos decía, habían algunos chavales que les daba pena, dejad a este, dejad al otro. Pero cuando la mitad de la clase te apoyaba o algo así, pues tú te sentías como más poderoso, aunque podías más. Y eso aún hacía más daño. Yo estoy ahora en un proceso que sé que me ha ayudado muchísimo. Yo, si no hubiera entrado aquí dentro ahora mismo, estaría en un centro de menores o algo peor. Le doy muchas gracias a este centro, muchas. Molt bé, com veieu tenim 10 cadires, negres i blanques. A les cadires negres se sentaran aquelles persones que han fet bullying, els agressors. Avui a la teràpia de grup, l'Alexis i altres adolescents del centre que han fet assetjament escolar explicaran les seves vivències a companys que l'han patit. Yo, a ver, he hecho y he recibido bullying también. Y primero he recibido bullying y luego lo he hecho. Y cuando lo he hecho, pues ha sido por unirme a grupos o por seguir el rollo. Pero cuando lo estoy haciendo es que ya me estoy sintiendo mal porque me veo reflejada en la persona con la que estoy haciendo el bullying. Yo me sentía bien y me sentía mal. Bien, porque me descargaba toda la rabia que llevaba dentro de otras cosas, pero luego mal por ver las caras. Verlos llorar, y yo a veces sí me sentía superior, pero luego me sentía inferior porque decía, ¿qué coño hago, sabes? Y una pregunta, ¿en clase vosotros decidís a quién vais a hacerle? Es decir, ¿lo habláis entre vosotros o es espontáneo? Es espontáneo, pero porque yo creo que ya se lo captas, ¿sabes? O sea, todos lo captan a esa persona. ¿Y por qué a esa persona y no a otra? Bueno, yo siempre iba al que veía más tonto. ¿Sabes? No iba a alguien como yo. Yo siempre, buah, ese es tonto, pues voy a machacarlo más, no sé qué. Porque que veías más inferior a ti y que podías contra él. Porque sabes que no se va a rebelar. El típico empollón que estudia, que saca dieces, que su vida parece perfecta. Laura. A personas que más débiles, que saben que si les haces algo no te van a devolver lo que tú estás haciendo. Y que si te lo devuelven sabes que tú puedes contra ellos. Normalmente, ¿eh? Hay casos y casos. Lo que tú buscas cuando haces bullying es que la persona se salte y y aparte que se sienta súper mal, que se sienta vacía por dentro. Que lo ofendas. Sí. Las personas dicen que eso es estigma.